Viajando por Colombia, llegamos a La Guajira, específicamente a Manaure, reconocida por encontrarse al este con las salinas marítimas más importantes del país, al norte con el Mar Caribe, al noroccidente con el municipio de Uribia, capital indígena de Colombia, y por el occidente limita con el municipio de Riohacha. Manaure nació como un pueblo nómada indígena con temperaturas que están entre los 30 y 38 grados centígrados. Agricultura al día, recorrió a dos comunidades indígenas en el corregimiento de Musichi, la ranchería La Tuna, y el corregimiento La Paz del municipio de Manaure, ranchería Couchuripa. El Ministerio de Agricultura, por medio de la Agencia de Desarrollo Rural, llegó a la zona entregando un proyecto a cada comunidad de pescadores. Problemas que nosotros teníamos era la falta de lanchas, motores, EPS, porque nosotros pescábamos era con lancha en remo. No era la capacidad para llegar hasta cierto punto del mar, porque no abastecía la cuestión de la lanchita. A veces con motor y a veces sin motor. Y teníamos que esperar hasta que la brisa pudiera traernos hasta acá. Pasaba mucho trabajo con nosotros porque teníamos que alquilar lancha para ir a pescar, a buscar el alimento de nuestros hijos. Cuando me di cuenta que iba a ser beneficiaria, me sentí que me llegó Dios aquí a la tierrita. Ahí fue que sentimos feliz, doctora, porque ahí parece que hemos visto la lancha aquí al lado de nosotros, pero apenas habíamos comenzado a hacer el proyecto, a ejecutar el proyecto. Porque al ver tantas cosas que se necesitaban para la cuestión de pesca, las herramientas para la cuestión de pesca ya a alta mar. El Ministerio de Agricultura, por intermedio de la Agencia Rural de Desarrollo, nos dio 7 lanchas con motor a bordo. 6 lanchas, 6 motores, y también recibimos redes, de varias clases de redes, transparentes y hilos también. Recibimos todos los equipos de las boyas, los plomos, GPS, recibimos todo lo que es requisito para la Capitanía del Puerto, lo recibimos. Los hombres salen en la noche a tirar los chinchorros y con el cordel también cogen pescado. Entonces ellos amanecen en el mar, luego ellos regresan tipo 7 de la mañana, es cuando a nosotros nos encuentra ya esperándolos para hacer la recolección del pescado. Las mujeres recogen el producto que traen ellos, nosotros los lavamos para la venta. Son proyectos que van dirigidos a mejorar los ingresos de las poblaciones campesinas y a mejorar la competitividad del campo. Si cambia uno, vamos cambiando todo, que va a mejorar la calidad de vida, y para mí es un orgullo de que ellos estén beneficiados. Que nosotros, doctora, estamos felices con este proyecto por la Agencia de Desarrollo Rural y Mina Agricultura.